¿Cómo están amigos de 3ABN Latino. Es una alegría enorme estar junto con ustedes. Estamos aquí disfrutando todos de la programación de 3ABN y en esta ocasión de este importante programa Salud Total. Es una bendición poder eh, tener médicos destacados en distintas especialidades, especialidades quienes nos recomiendan, nos educan, nos enseñan, nos dan importantes recomendaciones para tener una mejor salud y evitar problemas de enfermedades que. Eh, podemos, podríamos tener o podemos tener. Eh, en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Andrés Sáenz, él es médico general y él está abocado en la enseñanza y la educación de salud. Doctor Andrés, es encantado de tenerlo aquí en el programa Salud Total. Queremos eh, sus palabras iniciales para este tema sobre alergia. Pero díganos las alergias, pero díganos eh, dónde labora, dónde realiza... Es su trabajo profesional. En primer lugar, quiero agradecerle por la oportunidad que nos dan de venir a Salud Total y de compartir estos temas de gran importancia para nuestra comunidad latina. El día de hoy ah, hablaremos acerca de las alergias, debido a que hemos visto que cada vez vemos que nuestros pacientes están presentando más y más alergia. Ahí en el lugar en donde nosotros nos encontramos, en Eden Valley Lifestyle Center en Colorado, Estados Unidos, hemos tenido varios casos de alergia. Y quiero mencionar específicamente el caso de una paciente que presentó alergias a las verduras y las frutas. Es algo difícil de tratar Exacto. cuando nosotros sabemos que la dieta ideal para nosotros es a base de frutas y verduras. Uh -huh. Mas, sin embargo, con esta paciente estuvimos tratando de encontrar exactamente cómo nosotros podríamos ayudarle. Y la forma en que fue posible de ayudarle fue introduciendo una verdura en cada comida o cada día o cada semana. Ah, fue difícil poder hacer la transición, pero gracias a Dios pudimos ayudarle para que esa paciente pudiera... Regresar nuevamente al consumo de las frutas y las verduras. No fue un no fue fácil. cambio total, no fue muy fácil, uh -huh. mas sin embargo, cuando ella dejó el programa, ya podía ingerir algunos tipos de verduras y de frutas. Por lo cual le damos las gracias a Dios y definitivamente el honor y la gloria es para Él. Amén. Doctor, eh, hay algo que en estos últimos tiempos está eh, viéndose con mayor frecuencia. ¿Por qué en estos momentos hay mayor casos de alergias? En nuestros días presentamos más casos de alergias debido a todos los químicos que nosotros estamos rodeados. Por ejemplo, los químicos para uh, el aseo personal, los shampoos, las cremas. A los diferentes tipos de maquillaje, de desodorantes, los diferentes típico, tipos de sustancias químicas que utilizamos para hacer la limpieza en el hogar. Todos estos tipos de químicos están contribuyendo a que cada vez nosotros presentemos más alergias en nuestra salud. Quiere decir que el hecho de. Liberarnos de las alergias va a ser difícil porque estamos, eh, estamos muy, muy relacionados e involucrados con estos recursos ¿no? para poder eh, tener higiene, limpieza eh, en, nuestro, en nuestro cuerpo. Doctor, eh, eso quiere decir que debido a estas razones se están presentándose más casos de alergias entre las personas. Hablemos de los niños. Eh, ¿Cuál es la relación, por ejemplo, de un niño, de una persona que va a? En, el, en lo futuro va a obtener el problema de las alergias si este ha sido alimentado con leche materna o este no ha sido alimentado con leche materna. ¿Qué relación existe entre las alergias y este tipo de alimentación en los, en los, nenes, en los bebés? Cuando el niño o la niña han sido alimentados al seno materno, van a tener menos incidencia de alergias en el futuro, debido a que en la leche materna, también se les da sustancias que ayudan al sistema inmunológico a ser más sano. Cuando nosotros no le damos esas sustancias al niño en esa edad tan importante es cuando ellos empiezan a desarrollar este tipo de alergia y cuando crecen van a presentarlas más frecuentemente. Quiere decir que la leche materna es casi insustituible ¿no? en la alimentación de los bebés. ¿De qué, eh, ¿De qué edad a qué edad es importante, imprescindible que los bebés deben de tener o deben de alimentarse con leche materna? Esa es una excelente pregunta. La edad tiene mucho que ver también con las alergias. Normalmente nosotros recomendamos mínimo que el bebé sea alimentado por lo menos cuatro meses eso es lo mínimo lo más recomendable son seis meses hasta el año en este tiempo nosotros le damos la oportunidad a que el sistema inmunológico esté más maduro y también a que todos los órganos del cuerpo del bebé estén listos para poder metabolizar y manejar los alimentos sólidos. ¿Cuándo debemos de iniciar los alimentos sólidos? Recomendamos el inicio de los alimentos sólidos en los bebés después de los cuatro meses y debemos de iniciar la introducción de cada fruta y verdura por lo menos con una semana de diferencia. Muchas veces cuando nosotros uh, estamos introduciendo diferentes tipos de alimentos Queremos darle en la misma comida dos o tres o tres tipos de, de alimentos. No es tan recomendable. Se debe de, de esperar por lo menos una semana para iniciar otro tipo de alimento. Alimento sólido. Así es. Doctor, eh, hablando de las alergias frente a los alimentos procesados, refinados, enlatados. ¿Qué relaciona estas, estos tipos de alimentos que usualmente nosotros los compramos en las tiendas y luego nos alimentamos de ellas? ¿Estas constituyen, tienen injerencia para luego este, tener el problema de las alergias? Desafortunadamente, los alimentos ya enlatados, procesados, también le han agregado muchos químicos, lo cual está contribuyendo a que se presenten alergias en nuestros días, mas sin embargo te tengo unas noticias también acerca de los alimentos naturales frescos, por ejemplo las frutas y las verduras. Este tipo de alimentos es lo que nosotros recomendamos que nosotros debemos de uh, ingerir en nuestra dieta. Hoy en día se están utilizando muchos pesticidas para que se produzca más cantidad y para que la calidad sea mucho mejor. Y debido a que le estamos agregando muchos químicos y muchos pesticidas, es que nosotros estamos sufriendo las consecuencias con las alergias. Además, también, yo no sé si usted está enterado, de que en nuestros días se está alterando genéticamente la composición de las frutas y las verduras. Uh -huh. Por ejemplo, en el brócoli, algunos están poniendo lo que es el gen del aguacate, el perdón, del cacahuate, en el brócoli. Entonces, en nuestros días... Hay varias personas, varios niños sobre todo, que son alérgicos a los cacahuates, pero ellos no están comiendo cacahuate, ellos están comiendo brócoli y debido a que el brócoli tiene el gen del cacahuate, este niño va a ser alérgico también al brócoli y así es como nosotros estamos presentando alergia a las verduras y a las frutas también doctor. Eh Sabemos que hay alimentos que dicen que son orgánicos y inorgánicos, no y la gente prefiere comprar alimentos orgánicos y son más costosos. Pero para muchas personas no tienen idea de qué se trata, cuáles son los alimentos orgánicos y inorgánicos, y cuáles son las desventajas del hecho de comer alimentos no orgánicos. ¿Estamos en la capacidad de comer directamente alimentos orgánicos en cualquier punto, en cualquier región? Podemos conseguirlos. Alimentos orgánicos en diferentes tiendas. Explíquenos qué es un alimento orgánico y cuál es el alimento no orgánico. La diferencia entre el alimento orgánico y el alimento no orgánico es que el alimento no orgánico le han puesto uh, químicos y fertilizantes para hacer la producción más abundante y de mejor calidad. El alimento orgánico es aquel que le han puesto fertilizantes naturales, como son uh, los, mm, la, man, la maniobra o uh, los desechos de la, de la vaca, y esto lo ayudan para que el, la verdura y la fruta pueda producirse uh, en, en buena cantidad, debido a que tienen Uh, el nitrógeno que es importante para tener una buena producción de las frutas y las verduras. Doctor, estamos hablando, eh, amigos, eh, estamos hablando del tema de las alergias y es increíble notar que prácticamente estamos eh, inmersos en una sociedad donde tenemos que este, usar los, el, tanto la fruta, las verduras, este, los alimentos enlatados y aún la alimentación materna tiene que ver mucho con el problema de las alergias. Hay otro asunto que también se produce con respecto a las alergias, es el hecho de la tenencia de animales. Eh, muchas familias les gustan los animales, les gustan los gatos, los perros, u otros animales domésticos, aún este, la picadora de insectos. Explíquenos eh, estos de, estos, eh, la incidencia de las alergias por los animales. Debemos de tener cuidado con los animales que tenemos en el hogar. De preferencia, si nosotros podemos tener los gatos o los perros afuera del hogar, es mucho mejor. Pero si nosotros vamos a tenerlos adentro del hogar, debemos de procurar que todo esté bien limpio para que uh, nuestro organismo no esté en contacto. Por mucho tiempo con uh, los desechos de uh, los animales, por ejemplo los pelos o el, el excremento, debemos de procurar que haya una limpieza más frecuente si vamos a tener este tipo de uh, animalitos adentro del hogar. ¿Qué recomienda? ¿Es preferible tener animales o es mejor evitar tener animales dentro del hogar donde están los hijos, los bebés? Recomiendo? Yo recomiendo que se tengan animales porque se ha visto que las familias que tienen animales, por ejemplo, perros y gatos, es una familia en donde es más saludable. Mas, sin embargo, si se tiene animales, de preferencia que se tenga afuera del hogar, afuera de la casa, no adentro de la casa. Y si se tiene adentro de la casa, como dije anteriormente, hay que tener una limpieza más profunda y más frecuente. Bien, entonces eh, no hay problema de tener animales en la casa siempre y cuando seamos eh, cuidadosos en la limpieza con ellos, ¿no? Y tener sus eh, exámenes veterinarios periódicos, ¿así? Así es. Claro, doctor. Eh, hablando de las estaciones, las, el cambio de las estaciones. En la primavera normalmente. Eh, en, en los árboles, las flores, expelen eh, polen y esto afecta a muchas personas. Explíquenos sobre este punto con respecto a las alergias. Así es, hemos ah, notado que en la estación de la primavera ah, se incrementan más los casos de alergias. Y en estas circunstancias nosotros debemos de tener más cuidado de preferencia a uh, tratar de no utilizar mm, químicos en nuestro aseo personal, por ejemplo, los sprays y todo eso, tratar de disminuirlos, para que así nuestro sistema inmunológico esté un poco en mejores condiciones para poder aguantar el estrés que el, las estaciones van a poner a nuestro organismo. También debemos de asegurarnos que le estamos ayudando a ese sistema inmunológico. ¿Cómo le podemos ayudar a ese sistema inmunológico? Recordemos que los azúcares disminuyen el sistema inmunológico. Entonces, si evitamos el consumo de todos los dulces, todos los azúcares, los postres, de esta manera podemos estar ayudando a nuestro sistema inmunológico. También uh, existe lo que es las vacunas para ayudar en el caso de alergias. Entonces, recomendamos que definitivamente estén preparados con sus vacunas listos para que puedan uh, tolerar el polen en su sistema uh, orgánico. Hablemos de la leche. La leche normalmente eh, creemos de que es saludable, es alimenticia y vemos mucha promoción del consumo de la leche. Eh, ¿Es saludable la leche? Eh, ¿Nos recomienda tomar leche? En este caso, leche de, de origen animal. ¿Qué nos recomienda? Que ¿Usted considera, cree que hay, eh, se tiene eh, alergias a consecuencia del consumo de la leche? Hemos ah, notado que la leche de vaca ha contribuido a que en nuestros días se presenten nuevos casos de alergias. Y es debido a que la vaca le han puesto nuevamente, recordamos, antibióticos y le han puesto hormonas. Y también... Cuando están ordeñando a las vacas, muchas veces esas vacas están enfermas y esa enfermedad se transmite también en la leche, va en la leche y contribuye a que el organismo esté presentando nuevos casos de alergia. Especialmente quiero mencionar en el caso de la diabetes. En el caso de la diabetes uh, recomendamos al paciente no ingerir nada de leche, porque la en la diabetes eh, la leche está contribuyendo a que el páncreas no esté produciendo una cantidad adecuada de insulina. En el caso de las alergias, contribuye a que se acentúen más los casos porque hay más producción de uh, moco y esto hace también que se tenga problemas en las vías respiratorias. Y por lo tanto, si usted es uh, una persona que está padeciendo o sufriendo y batallando con las alergias, le recomendamos de preferencia abolir la leche de vaca en su dieta. Doctor, eh, sabemos que la leche es eh, un comercio enorme, es eh, el alimento que... Mm, la mayoría de las familias consume. ¿Qué otro alimento o con qué otro alimento podemos suplir? Tranquilamente el consumo de la leche. El humano es el único que continúa uh, consumiendo la leche cuando ya es adulto. Si usted ve al becerrito, el becerrito ya no consume la leche después de que es un adulto, mas sin embargo el humano, aunque sea ya grande, consume la leche. ¿Cuál es la razón? En nuestros días uh, los medios de comunicación nos han educado para que nosotros le demos mucha importancia a las proteínas, porque creemos que una dieta rica en proteína es una dieta más saludable. Lo que estamos descubriendo actualmente que una dieta rica en proteína de origen animal sobre todo contribuye a que nuestro organismo envejezca más rápidamente y presente más problemas físicos por lo cual recomendamos que no se consuma la leche sobre todo ya en el adulto no la necesitamos para empezar uh -huh. mas sin embargo si usted quiere seguir consumiendo la leche hay otras alternativas la leche de uh, origen vegetal, por ejemplo, la leche de soya. De preferencia también hay que hacerla en el hogar, porque si usted compra la leche de soya ya elaborada, es procesada y le han puesto algunos químicos también. Entonces, recomendamos de preferencia leche de soya en lugar de leche de vaca y leche de soya preparada en el hogar en lugar de la que ya está embotellada y si compran la que ya está embotellada tratar de consumir lo menos que se pueda no se preocupe por la proteína uh -huh. incluso las frutas y las verduras tienen proteínas en cantidades pequeñas la persona normal puede consumir los requerimientos diarios de proteínas en una dieta vegetariana en una dieta que es de origen animal nosotros consumimos el doble o el triple de los requerimientos diarios de proteína. Bueno, eh, la soya entonces constituye uno de los alimentos que tranquilamente puede re reemplazar a la leche. ¿Se, ¿Se puede tener una receta fácil de hacerlo caseramente, prepararlo caseramente la soya de su producto, que es de granos? Es muy fácil hacer la leche de soya. Uh, Actualmente yo no le puedo dar la receta porque <laughs> no he preparado la soya personalmente. He visto cómo la prepara. Entonces usted va a la tienda, compra los frijoles de soya, uh -huh. estos frijoles de soya, los ah, cocina, los hierve. Después de que han sido cocinados, usted los ah, licúa y le puede poner algo de vainilla para darle un sabor aún más agradable trata de filtrarlo y el jugo que queda eso es la leche de soya qué bueno amigos hemos visto que es muy simple obtener la leche de soya y nos nos alera mucho y para evitar las alergias consumamos algo más completamente sano doctor ahora háblenos acerca de la parte preventiva sobre las alergias tiene usted algún testimonio en el cual usted haya dado eh, uso en un tratamiento no convencional pero este, natural, un tratamiento este, a algún, algún paciente eh, que digamos este, que tenga el caso de las alergias. Así es, recordemos el caso que presenté al principio de nuestra paciente que eh, llegó con alergias a las frutas y las verduras. El tratamiento que le dimos a ella fue mejorar su sistema inmunológico. ¿Cómo mejoramos el sistema inmunológico en una forma natural? En primer lugar, podemos dar lo que es el tratamiento de baños de contraste. Este tratamiento de baños de contraste consiste en tener uh, un baño de agua caliente por cinco minutos seguido de un baño de agua fría por 30 segundos a un minuto. Y así hacemos este ciclo por uh, tres veces. Después de que hemos recibido el tratamiento de baño de contraste, recordamos que el paciente descanse por lo menos media hora para que se recupere. Uh, el la otra manera natural de mejorar el sistema inmunológico es con el ejercicio. El ejercicio es muy importante para tener un sistema inmunológico sano. También podemos consumir algunos de los productos naturales que ayudan a nuestro sistema inmunológico, como lo es el ajo. El ajo es bueno para la prevención y para el tratamiento también cuando se tiene alergias. Muy importante, doctor. Díganos, eh, hablando de la parte preventiva, eh, ¿con cuánta frecuencia se debe visitar al médico, aun si notamos que no se nos ha declarado una alergia determinada? Es, eh, Debemos de visitar periódicamente a nuestro doctor. ¿Qué recomendaciones nos da en ese aspecto, doctor Andrés? Dependiendo del mm, caso de alergia, si es una alergia que todavía no se ha descubierto cuál es a ah, lo que está ocasionando la alergia. Entonces hay que realizar cierto tipo de estudios, hay que ah, tomar muestras de sangre, hay que ah, utilizar ciertos tipos de ah, productos que van a simular, a los tipos de alergenos que vamos a tener y así vamos a encontrar qué es la alergia que esa persona tiene ya cuando se ha localizado cuáles son las alergias entonces se les da un tratamiento a seguir muchas veces el tratamiento convencional son tratamientos con vacunas esas vacunas se aplican al principio cada semana después se aplican cada mes posteriormente cada ah, tres meses, cada seis meses, hasta cada año. Puede usted acudir con su alergólogo que le quede más cerca y él le va a explicar más detalladamente el esquema que tiene que seguir con las vacunas. Muy interesante, doctor. Realmente el tema de las alergias es demasiado importante para nuestra salud. Y consideramos que nuestros amigos han tomado nota, eh, cómo debemos de alimentarnos, el tipo de alimentos que debemos de ingerir, prácticamente todos aquellos que están derivados de lo natural, ¿no? en este caso las verduras orgánicas, eh, la, no a la leche, sino a la soya, ¿no? eh, evitar las, los alimentos enlatados o refinados, las conservas. Queremos sus palabras finales, doctor, sobre el tema este de las alergias. Creo que has hecho un buen resumen y lo único que quiero agregar es que ten, tengamos confianza en Dios. Dios es un Dios maravilloso que está preocupado por nuestra salud. Confiemos en Él. Qué bueno, sí, eh, la confianza en Dios es fundamental para nosotros. No consideremos que solamente los médicos pueden solucionar nuestro problema de salud. Sino también eh, tenemos a un Dios que nos ha dado reglas, que nos ha dado normas, nos ha dado estatutos para saber cómo debemos de alimentarnos, para saber cómo debemos de eh, qué alimentos debemos ingerir y eh, no tener eh, complicaciones con enfermedades como el hecho de las alergias. Realmente ha sido un enorme gusto haber estado con ustedes, apreciados amigos, aquí en el programa Salud Total. Les decimos que Dios les bendiga y que haya sido de provecho para cada uno de ustedes este programa. Hasta luego.